Bueno, feliz sábado, hermanos y hermanas. Ustedes son muy bienvenidos hoy en este día hermoso. Pues, el tema de esta semana es apasionados por Jesús o por Dios. Y el tema de hoy específicamente es Él murió por ti. Entonces, ¿tú te has sentido apasionado alguna vez por algo? Sí, yo me he sentido muy apasionado en ese deporte que amo tanto. ¿Cuál es? Se llama fútbol, sí. Oh. ¿Y qué sientes cuando estás jugando fútbol? Pues sientes como adrenalina corriendo tu sangre, como te da ganas de meter un gol y si no metes gol es tan triste, pero... ¿Te sientes feliz cuando metes gol? Sí, te sientes feliz. Entonces, si así se siente Kevin cuando está jugando un deporte, nosotros nos deberíamos sentir de la misma manera cuando leemos la Biblia, cuando hacemos algo por Jesús. Debemos estar apasionados, debe de traernos muchísima alegría. Entonces, ahora vamos a tener el canto especial que se llama La Pasión de Cristo Eres Tú. Vamos a ponernos de pie, este va a ser nuestro canto, además es la primera vez que yo lo escucho también, lo van a escuchar, pero vamos a estarlo repitiendo durante la semana, es nuestro canto tema y espero que para el jueves ya lo sepamos de memoria y lo cantemos ya todos juntos. Está muy bonito, el título es La Pasión de Cristo Eres Tú. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir, así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te espera ya. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir, así hoy te esperará. La pasión de Cristo es tú, entrega ya tu corazón.
Dije algo mal ese rato. El tema no se llama Jesús murió por ti, Jesús nació por ti. También les invito que mañana a las 7 vamos a estar teniendo otra vez la semana. Cada día va a ser un tema diferente. Pero voy a cerrar con la pasión porque a las 7 y media. 7:15, perdón. Thank you.
ahora vamos a tener un canto especial de Cristo. Buenas tardes, hermano Felizado. Voy a cantar. El canto se titula El Shaddai. El Shaddai es más traducido como Dios Todopoderoso. El Elion Adonai significa Señor Altísimo. Erkam Kana Adonai significa Te amo, Señor. Thank you.
Oh, hermano, ¿cómo están el día de hoy? Dios lo bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, que moras a la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por este día. Hoy comienza una semana de campaña con los jóvenes. Gracias porque tú has dado el talento a ellos para poder usarlos aquí en tu iglesia, Señor. Ahora que voy a presentar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que toque el corazón, Señor. Que seas tú el que esté aquí en este lugar para poder, Señor, entender cuán grande amor que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta semana vamos a estudiar un tema muy profundo. Y Isaac Lendi aquí dijo que el título durante toda la semana es La Pasión de Cristo Eres Tú. No sé si ya tienen ahí el PowerPoint para poder proyectarlo de los temas. Y esta tarde vamos a estudiar una parte de lo que yo he estudiado durante esta semana para poder compartirlo con ustedes. Esta semana, este día, el tema es Él nació por ti. Así que vamos a esperar un poco porque hay un video antes, así que pueden tocar el video antes. Cristo sintió tanto amor por el hombre que se ofreció para salvarlo. Trazó cada detalle de un plan de redención a fin de que todos pudieran ser salvos. Vino como un bebé, sin riquezas, sin fama, sin honra. Cambió el trono del cielo por el pesebre en la tierra. Él nació por amor a ti. Nació por ti. ¿Saben? La venida del Salvador había sido predicha desde el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, ellos esperaron que se cumpliese pronto. Pero ¿saben una cosa? Ellos murieron y Jesús no nació. ¿Verdad que sí? Al llegar Cristo, Adán y Eva, ellos no pudieron verlo. Pero cuando Él nació, nació en el tiempo indicado. Nació en el tiempo en el cual Él tenía que nacer, en el reloj de Dios. Él creció y comenzó a buscar a sus amigos. Amigos que después serían sus discípulos. Uno de sus amigos era Juan. ¿Saben quién era Juan? Lo llamaban los hijos del trueno. ¿Saben? Pero en especial vamos a hablar de Juan el día de hoy. Juan, que era el más joven, quizás como cada uno de los jóvenes que están aquí hoy. Juan le llamaban el hijo del trueno, no porque era obediente. Juan le decían hijo del trueno porque era el primero que encabezaba la lista de desobedientes en su casa. Pero nosotros podemos ver aquí, leer aquí dice que en la tercera epístola de Juan, el versículo 4, encontramos a un Juan muy diferente, a aquel que comenzó a caminar con Jesús. Antes era el hijo del trueno, ahora era el discípulo amado. ¿Qué causó que este joven cambió de parecer
cambió su vida. Y en la isla de Patmos, en el Apocalipsis de San Juan, dice que ahora es el hijo, que es el discípulo amado. ¿Saben? Juan fue valiente. Cuando Jesús estaba en la cruz, él vino y se refirió a él. Y lo miró desde aquella cruz. Le dice: hijo, mira a tu madre. Jesús le encomendó su madre a Juan. El único discípulo que estuvo cuando Jesús fue crucificado. Todos corrieron, pero este joven, joven valiente, él estuvo. Vio a su maestro morir en aquella cruz. Pero Jesús no solo estuvo con Juan en el momento de la cruz, sino a través de este acto, tenemos nosotros la oportunidad de ser hijo de Dios, y Él está contigo hoy mismo. ¿Sabes? Jesús sufrió. Vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Así dice el camino a Cristo. ¿Pero qué había pasado? ¿Y si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiese pasado con la historia? ¿Qué pasaría con la humanidad si Jesús no hubiese nacido ese día? Ah, mis queridos hermanos, jóvenes, el nacimiento de Jesús no solo sirvió para dividir la historia, el antes de Cristo y el después de Cristo, sino también cambió totalmente y completamente la manera de vivir. Hoy vamos a dividir la historia, el tema, en dos puntos. Vamos a empezar en el antes de Cristo y el después de Cristo, en dos etapas. Nosotros podemos ver el mundo antes de Cristo, antes de que Cristo naciera. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? ¿Saben? La vida se había vuelto falsa y artificial. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía estar a punto de alcanzar su punto de mayor degradación. Los fundamentos de la sociedad estaban destruidos. Casi habían perdido los hombres el conocimiento del verdadero Dios. Sus intelectos estaban entenebrecidos con la idolatría, con el yo mismo. Solo pensaban ellos, y no pensaban en aquel que estaba a su alcance. También la religión estaba perdiendo el poder. La adoración en espíritu y en verdad había sido sustituida por la glorificación de los hombres en una rutina sin fin de ceremonias creadas por los hombres. Abandonaron a Dios y cada quien tomó su camino. Hoy en día, muchas personas están haciendo esto. Están dejando, están perdiendo
todo lo que Dios quiere para ellos. Nosotros podemos ver en este país, nuestro propio presidente ha declarado algo que va en contra de Dios. Igual en esta época se abandonaron los valores. Los valores como la verdad, el honor, la integridad, la confianza y la compasión estaban abandonando la tierra. Una ganancia implacable y la ambición absorbente daban origen a la desconfianza universal. Todo estaba perdiendo antes de que Cristo viniera. La religión ya no estaba haciendo su trabajo en la vida de cada ser humano. En vez de eso, la religión era los placeres. A medida que las pasiones y los propósitos malos de los hombres eliminaban a Dios de sus pensamientos, ese olvido los inclinaba cada vez más fuerza al mal. El corazón que amaba el pecado vestía con sus atributos a Dios, y este concepto fortalecía el poder del pecado. Esa sociedad estaba destinada a morir. Así que nosotros podemos encontrar en la educación, página 75, dice el Espíritu Profecía así: resueltos a complacerse a sí mismos, los hombres llegaron a considerar a Dios como semejante a ellos. Es decir, como un ser cuya meta era glorificación del yo, cuya exigencia respondía a su propio placer. Un ser que elevaba o abatía a los hombres según estos contribuyeran a la realización de su propósito egoísta o lo obstruyesen. Todo el mundo se iba convirtiendo en un sumidero de corrupción. Esto era la decadencia, esto era la forma en que se encontraba todas estas personas antes de que Cristo naciera, antes de que esa línea se trazara. Porque saben ustedes, ahora nosotros podemos decir el antes o después de Cristo, ¿saben? 500 tantos años después de Cristo, o podemos decir 500 años después de Cristo, y así a través del nacimiento de Cristo, nosotros podemos descifrar las profecías. Y antes de Cristo, esto era la situación, esto era la vida de aquellas personas que vivían sin Dios. Pero ¿saben? El mundo después de que Cristo nació. En Lucas, su capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
el Salvador. Entonces el Salvador vino para levantarnos del polvo, para rehacernos otra vez según el modelo cuando salimos de sus manos, para poder llegar al divino carácter de Él. Este carácter que se había manchado, este carácter que ha sido perturbado por uno mismo. Y el Señor vino para que esta persona sea mancillado, para otra vez pulirlo con la propia gloria de Dios, que vino a nuestro medio. El cielo vino a la tierra. Jesús miró con infinita compasión al mundo en su condición. Condición degradada. Y asumió la forma humana para poder ponerse en contacto con la humanidad y elevarla. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Saben, dice el libro de Maranata, el Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad y los ángeles. Los ángeles que habían sido testigos de su esplendor en cortes celestiales, cuando Jesús era adorado por todas las huestes del cielo, los ángeles se desilusionaron al descubrir que su divino comandante dejaba el puesto y se humilló. ¿Por qué? Nosotros tenemos algo grande en por qué el Señor del cielo dejó ese lugar. Tú vales mucho, por eso Jesús vino. ¿Qué implica esa profunda humillación? Dice, llegó hasta la más grande, dice, hasta lo más profundo de la miseria y aflicción humana con el fin de tomar al hombre de la manera que lo encontró. Un ser manchado por la corrupción, degradado por el vicio, depravado por el pecado y unido a Satanás en la apostasía, y elevarlo a un lugar en su trono. La excelencia, mis hermanos, había llegado aquí en esta tierra. Dice, todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. La pureza y la bondad de José, la fe, la mansedumbre y la tolerancia de Moisés, la firmeza de Eliseo
la noble integridad y la firmeza de Daniel, el ardor y la abnegación de Pablo, el poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que alguna vez vivieron en la tierra, no eran más que destellos del resplandor de su gloria en el que se hallaba el ideal perfecto. Nosotros podemos observar todas esas cualidades de aquellos hombres del Antiguo Testamento. Podemos unirla todo. Todo lo bueno de aquellos, pero aún no comparan con el cual el carácter de Cristo vino a esta tierra. Recibimos un modelo verdadero. Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único verdadero blanco de nuestro esfuerzo. Para mostrar lo que todo ser humano debiera de ser. Lo que llegaría a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad de todos los que lo recibieran. Esto está en la página 73 del libro de la educación. Mis hermanos, jóvenes, Cristo vino. Vino por ti. Tal vez no entenderás, tal vez me puedes decir o estás diciendo en tu corazón, ¿cómo es posible? Esta semana estaba hablando de una reflexión que un pastor escuché. Y hoy lo voy a usar. Cuenta una fábula de una cucaracha. Esta cucaracha quería cruzar el otro lado de la calle, pero había un problema. En la calle estaban circulando carros. Si esta cucaracha cruzara la calle así por así, cualquier carro que pasaba por ahí, el primer paso que daba era aplastarlo. Y entonces, ¿qué debía hacer la cucaracha? Pero de repente apareció un hombre y vio la cucaracha estaba caminando y quería cruzar esa calle. Y entonces el hombre lo vio y le dice, pobre cucaracha, ¿cómo va a poder cruzar la calle? ¿Quién no ve que está pasando muchos carros? Y entonces él lo mira, pero no puede hacer nada porque la cucaracha tenía que tomar la decisión. Tenía que tomar la decisión de cruzar o no cruzar. El hombre no lo podía agarrar porque por arriba estaba pasando la pasarela y decía, ¿cómo es posible? Ellos quieren pasar allá y estando la pasarela aquí. Él no podía entender por qué la cucaracha no estaba usando lo que estaba arriba.
Pero tampoco él podía hacer algo en contra de la voluntad de esa cucaracha. Entonces el hombre dio algo. Yo me voy a convertir en una cucaracha. Y le voy a decir a aquella cucaracha que está ahí, ¿dónde está mal? Le voy a decir que aquí pasa una pasarela. ¿Por qué digo esta fábula? Tu condición tuyo, mi condición mío, es ir al mal. Y Cristo tomó toda su condición humana, su condición divina, lo dejó por atrás todo. Y vino, tomó tu condición tuyo para decirte, no estás bien donde estás, necesitas venir a mí, necesitas cruzar esta pasarela. Así es de simple, Jesús. Dejo todo allá por ti. Querido joven, esa tarde, Jesús lo ha dejado todo por ti. Cristo ya dio todo por ti. Como leímos anterior, los ángeles se desilusionaron con Cristo cuando Él despojó todo lo que tenía. Lo dejó por un lado. Y Él prefirió venir a nacer por ti en un lugar llamado Belén para que tú tengas vida. Tengas vida en abundancia, dice la Santa Escritura. Además, tenemos la confirmación profética que el Señor te dice que lo busques. ¿Dónde lo vas a buscar? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39 dice así. Ahora el Señor llegó por ti aquí a este lugar. Su Santo Espíritu aquí está en este lugar. ¿Alguna vez has estado solo y decir, ¿cómo voy a encontrar una salida para las cosas que no puedo yo arreglarlas? Busca la Biblia, mi amigo. Busca la Biblia. Dice el Señor que ahí lo vas a encontrar. Escudriñar quiere decir busca. Ojea la Biblia. Y Él estará ahí, presto a escucharte. Un día, aquella estrella grandísima, dice el deseado de toda la gente, ese día brillaba más grande. Y aquellos magos lo siguieron. Fueron atrás de aquella estrella que brillaba. Esa estrella decía que ¿dónde tenía que nacer Jesús? Conforme ellos iban acercándose a Belén, las nubes opacaron ese lugar. Entonces los magos empezaron a preguntar dónde iba a nacer el Hijo de Dios. Para la sorpresa de ellos, nadie sabía. Inclusive llegó con Herodes y le dijo, ¿dónde habrá de nacer el rey? Y Herodes no sabía quién era el rey. Así que mis hermanos,
La conclusión es que Cristo vino por ti. Él nació por ti. Para ser el rey de tu vida. Jesús nació para transformarte. Para ser el sacerdote de tu vida. Para ser el sacrificio. Y morir por ti. En tu lugar y en mi lugar. Jesús nació para transformarte y Él quiere transformarte el día de hoy. Yo sé que aquí hay varios jóvenes y me alegra porque los jóvenes son valientes. Jesús, sabes, Él nació para mostrarte el amor del cielo entero por ti. Ese fue su propósito de él. Un día, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Jesús, muéstranos al Padre. Oye, Felipe, le dice Jesús a Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Ya me imagino que sintió este discípulo que al preguntarle a Jesús, tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. Y tú puedes estar sentado ahí, venir sábado tras sábado como yo, preguntándote, ¿quién es Dios? Preguntándote, muéstranos al Padre, y no lo has visto. Él está aquí cuando tú vienes. Está en tu casa. Te llama. Él ya nació. Nació por ti. Y quiere transformarte. Va a regresar. Quiero contarte esta historia. Él nació, pero un día va a regresar. Una vez, un capitán salió con su tropa. Iba para otro lado. Pero aquel barco que iban naufragó, ya casi llegando a la orilla de una isla. Dice la historia que la mayoría eran jóvenes los que estaban ahí. Y el capitán vino a toda la tripulación y le dijo, ¿saben qué? Voy a ir al rey y le voy a pedir otro barco para que los pudiese rescatar, para que nos vamos otra vez a casa.
Entonces este capitán hizo como pudo. En ese entonces no habían barcos rápidos, sino que como pudo se fue hacia el rey y dejó a toda la tripulación. El capitán llegó al rey y le dijo: ¿sabes qué, rey? El barco naufragó y mi tripulación quedó en una isla. Entonces el rey, compadecido, le dijo: ¿qué, ve? Ve y regresa. Toma el barco que quieras y ve, regresa por él, por ella. ¿Sabes aquellos jóvenes que quedaron ahí, unos cuantos también adultos? El capitán venía de regreso con otro barco y de repente mira a lo lejos. Mira una línea de personas enfiladas, todas con sus maletas. ¿Pero cómo? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo? No puedo creerlo. Conforme se va acercando, todos estaban hechos fila. Cuando llegó el capitán y les dice: ¿y ustedes por qué están así? Yo no les dije qué día iba a regresar. Yo no les dije la hora, a qué hora iba a regresar. Y entonces ellos contestaron así: ¿sabes qué, capitán? Tú dijiste que ibas a volver. Y todas las mañanas nos levantamos, comemos y hacemos fila esperándote. Porque tú dijiste que vas a regresar. Y confiamos en tu palabra. Por eso nos ves hoy aquí en fila. No sabíamos a la hora que ibas a regresar, pero confiábamos que ibas a regresar. Cristo llegó la primera vez. La Biblia dice que él iba a nacer de una mujer. Y nació. Y dijo que va a regresar por ti. Él quiere regresar por ti. ¿Cuántos aquí están haciendo su maleta lista? ¿Cuántos aquí están en filas esperando que Cristo regrese por ti? ¿Cuántos de los jóvenes no están desperdiciando su tiempo en las cosas materiales, sino esperando a Cristo? ¿Cuántos? Cristo te está llamando hoy, joven. Esta campaña es para ti. No dejes tu decisión. El Señor te está llamando. Quiere que prepares tu maleta. Ya no hay más tiempo. Señor viene pronto. ¿Cuántos están felices? Jesús bueno. Ahora quiero preguntar: ¿quién será el primer valiente de decir: yo me apunto a la fila para esperar a Jesús? Él ya nació por ti. Ya nació en tu corazón. Tú ya sabes de Cristo ahora. Ahora la invitación es: ¿quieres estar en la fila del Señor? Tú sabes qué hacer para estar en la fila del Señor. Quiero orar por ti, porque yo lo necesito primero. Me pregunta otra vez: ¿quién querrá? ¿Quién querrá estar en la fila del Señor? El Espíritu del Señor te está llamando. Él está tocando la puerta cada día. No solo aquellos que no conocen a Dios, sino aquellos que conocen a Dios también. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar.
Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Señor, queremos ponernos en tus manos. Hoy ha comenzado una campaña, Padre, campaña juvenil en la cual queremos que nuestros jóvenes tomen esa batuta, Padre, y que tú nos llames a estar enfrente de tu obra, Señor. No solo en eso, sino que los llames a estar en tus filas. Tú ya hiciste el gran sacrificio por nosotros. Ayúdanos a tomar esa decisión. Ayúdanos a tirar nuestra suerte de tu lado. No retires tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Llámanos cada día. Llama a los jóvenes a que cada día ellos busquen y encontrarte, Señor. Cuídalos. Cuídanos y protege también a cada uno de los que están aquí. Que su decisión, Padre, sea a ti. Guárdanos, pues, y que esa campaña tu Padre lo controles. En tus manos te los ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Hermanos, no se olviden a las 7:15 mañana y todos quedan despedidos. Que tengan una feliz